la delincuencia no cesa en la capital y esta vez los repartidores de delivery son las víctimas. Y es que creándose falsos perfiles e incluso haciéndose pasar como policías para hacer los pedidos, es que esta banda integrada por 6 personas, todo un organigrama, tenían en la cabecilla, tenían al lugarteniente y demás integrantes, todos peruanos, que sembraban el terror a los mototaxis de los deliveries. Nosotros hemos conversado con el coronel Marco Antonio Conde, el jefe de la División de Investigación de Robos, y nos ha también comentado parte de cómo trabajaba esta banda. Ponen en la foto un policía, acá otro policía y acá a una persona que es un supuesto empresario. Con esas llamadas, el delivery confiaba, iba al lugar. En dicho lugar era interceptado y asaltado. Le despojaban de toda su pertenencia e incluso de los vehículos motorizados, que son las motocicletas. Este individuo es uno de los detenidos. Tomó una foto para que crean en él y el delivery acuda a recoger lo que supuestamente ellos le iban a enviar a otro lugar. Bien, Karina, por la modalidad, esta banda hacía pues que los integrantes asumieran ciertos roles, incluso el transporte, el campana y el creador de cuentas falsas. Vamos a escuchar lo que precisó el coronel. Eran aquellos que se encargaban de emplear la violencia contra el delivery. Este individuo, Mira, se encargaba de transportarlos en su vehículo a los piseros, que eran estos los que asaltaban. El Gato Flaco era el que creaba supuestas cuentas y quien llamaba a los delivery para que acudan. Y ambas personas, este acá, cerraba el paso con su motocicleta ante cualquier eventualidad o si es que llegara la policía. Él hacía, le daba un tiempo para que la banda criminal pueda escaparse. Y el de aquí es el campana, el que está a un lado advirtiendo si alguna persona o algún policía pueda llegar al lugar o algún... Bien, citaban a las víctimas para despojarlos del dinero y de la moto. Ya han sido capturados, puestos a disposición ya de las autoridades, y el 80% de estas personas cuentan con antecedentes por robo agravado y también pues reportan varios delitos. Información para los 95.5 de la FM Exitosa, La Voz que Integra el Perú.